Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran después de bastante tiempo de no hacer directos ni jugar? Hoy vamos a hacer una pequeña ruta, vamos a ver qué ruta nos encontramos. Vamos a revisar el mapa, estamos en Nogales, México, y son 524 millas y vamos hacia Ensenada, California. Vaya que es bastante larga, igual nomás quiero jugar como 50 minutos. Saludos a todos los que pasen después del directo. Y vamos a ver por qué quiero dormir más o menos a las 2 de la mañana de aquí. Creo que ya hasta se me estaba haciendo tarde un poco. Sí, ya son la 1:11. Y traemos el T660, que es uno de mis favoritos. Hoy lo traemos en otra modificación. Y llevamos cebollas, 45 toneladas de cebolla. Traemos caja Eaton Fuller de 13 velocidades porque es más cómoda para mí. La de 18 está bien, pero me gusta más la de 13 velocidades. Y 625 caballos, un motor Caterpillar. Vamos a encender el motor. Saludos, John Gamer. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, amigo? Pues bueno, pues vamos a la cabina. Por cierto, me gustó esta modificación que hice, se ve bien. Hoy nomás traemos un remolque porque luego estos camiones no aguantan dos. Vámonos ahora sí. Y no quiero complicarme el día de hoy, quiero ir bien bien. De hecho, aún así se siente un poco pesada. A salir. Por cierto, yo soy el último que viene a hacer directos. TRG, los amos del camino. Saludos, saludos. ¿Cómo te encuentras, amigo? De hecho, vi que hiciste directo, pero como luego no me da tiempo estar ahí en el. Bueno, yo salgo aquí apenas acabo de salir del trabajo, pues no me da tiempo estar checando. Entonces no pude pasar, pero ahí pasé a dejar mi like. Saludos, amigo. El Adán. Vamos a salir un poco despacio aquí. Eric Caballero, saludos, ¿cómo te encuentras? Creo que nos vamos metiendo para el otro lado, a la otra. Vamos a salir un poco despacio aquí, ya que agarremos un poco de carretera, entonces sí la vamos a pisar un poco más. Diesel tenemos y estamos llenos. Dice bien, parcero, por ahí de trasnoche editando. ¿Qué editas, videos, mods, cargas o mapas? De nada, TRG. Sí, de nada, aquí andamos también. Lo malo es que yo trabajo todo el sábado, entonces a esta hora pues la hora que puedo jugar. Vámonos derecho de una vez porque si no, no quiero esperar. Hoy vengo un poco impaciente. No muchas ganas de esperar. Creo que se escucha bien. No chequé todo eso, pero creo que espero que sí se esté escuchando bien. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Yo ya tiene tiempo, tiene como 2 semanas que no he hecho directo. Creo que desde el lunes este, el anterior. Dice, está bien, un juego para el desestrés. Sí, de hecho sí, porque hoy yo entro a trabajar a las 11 de la mañana y salgo hasta las 12 de la noche, pues sí.
Y más que nada donde estoy sí es un poco estresado porque trabajo en cocina, piden tanta cosa que sí me desespera a veces. Más que el lunes tengo que levantarme bien temprano, entonces por eso quiero dormir temprano el día de hoy. Vamos a apagar esas cosas porque no llevamos ni siquiera doble remolque para esta vez. Juan Mereles, hola, hola, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Sí, del trabajo. De hecho, tengo que descansar un poco porque he estado trabajando demasiado. Pero pues mientras ahorita vamos a darle un poco aquí a jugar. Vaya, creo que no le debía haber puesto ese que no me deja ver bien. Vaya, ese sí va muy duro. Vamos a meterle ya ahora sí. Si no le chocamos a nadie. Dice, eso de cocina es un trabajo muy rápido. Sí, pero solamente trabajo los... Ahora estoy trabajando solamente los sábados y domingos. Y de lunes a viernes estoy trabajando en otro trabajo. Entonces, pues, no es tan aburrido. Por ejemplo, mañana trabajo también igual ahí. Pero hoy es el día un poco más pesado. Y mañana ya es un poco más tranquilo. Entonces, pero sí, eso de cocina es muy pesado. No se diga el chavo que lava platos, sí, esos son más, son los que se llevan más la friega, porque sí, platos y platos y platos. Pero no, yo afortunadamente estoy en la cocina, es un poco eso. Más responsabilidad, pero te la llevas un poco más suave a la vez. Vaya, nos tocó el rojo. Vamos a ver, vamos a ver así. Aquí antes había un bug, siempre quedé traumado con ese bug porque siempre el camión se iba para abajo. Chingón el freno de motor, sí, de hecho por eso estos mods me gustan porque traen buen freno de motor. A mucha gente no le gusta, pero a mí sí. De hecho por eso nunca cambio el American. Porque, por ejemplo, tengo el Euro Truck, tengo todos los DLCs. De hecho, casi tengo todos los DLCs. Solo me faltan los de las banderas, pero pues igual
son de otros países que ni siquiera interesan, pero sí tengo todos los DLCs que importan, tanto de pinturas, tanto de mapas y todo eso, pero igual sí lo juego también, pero me gusta más el American por el sonido de los motores. Güey, ahí voy a chocar muchos bajones de FPS que me da esta cosa. A Santana, vaya, todavía nos faltan 454 millas, apenas vamos 100. Mateo Guadalupe, saludos, bienvenido. Chulada de trailer, saludos desde Tepic, Nayarit, saludos hasta allá, saludos. Sí, de hecho, el T660 del Cerritos es mi favorito. Y de hecho, no del Cerritos, sino cualquier T660. T800 es muy bonito, el W900, pero para mí el T660 es como todo. A muchos les gusta un Peterbilt, a muchos les gusta el T800. A algunos les gusta el W900, son sus favoritos, pero a mí el T660. Lástima que aquí en Estados Unidos no lo veo demasiado. Aquí el que veo demasiado es el W900, los Peterbilt y el... ¿cómo se llama? El T680. T800 muy poco lo veo. Víctor Manuel, saludos amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Rodrigo Leal, salúdame, saludos. ¿Cuánto tiempo, Rodrigo Leal? Ya llevamos casi 2 semanas sin hacer directo. Pasarnos del otro lado. Se ve muy bien este tráiler. De hecho, voy a tener que tomarme una foto para ponerlo de fondo de pantalla. Espero no encontrarme alguien detenido porque voy a hacerlo pedazos ahorita.
Llevamos 45 toneladas. ¿Para dónde vamos? Vamos para Ensenada, California. Eugenio Treviño, ¿qué onda? Dice, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo andas? ¿Te olvidas del canal? No, lo que pasa es que he estado un poco ocupado, he tenido algunos problemitas por ahí. Nada grave, pero pues igual no da tiempo. A veces he querido hacer directos, pero pues digo, a veces ya queda muy poco tiempo. Por ejemplo, solamente me queda media hora para jugar y pues en media hora no se puede hacer un directo. Así de llegar, hola, ¿cómo están? Vamos a darle un rato. Manejo media hora y ahí nos vemos. Entonces como que no. Tal vez para un gameplay sí aguante media hora o menos, 20 minutos, 15 minutos, pero para hacer un directo me parece que media hora es muy poquito. Rodrigo Leal, enseña el mapa, ahorita te lo enseño. ¿Para cuándo está mi bus? De hecho, apenas sacaron un bus ahí en ATS Mods. A ver si de estos días lo traigo. Hay una ciudad por aquí, no hay nada, creo. Vaya, creo que no hay nada. Vaya, se vino a estrellar solito, yo no lo estrellé. Miren, por ejemplo, empecé aquí en Nogales para Rodrigo Leal ahí. Miren, ahorita voy a ir para Sonoita y de Sonoita voy para Mexicali. De ahí pasamos la Rumorosa y de ahí nos vamos hacia Ensenada. Entonces voy a terminar a las 2 de la mañana de aquí de manejar, así que pues igual no sé si lo pueda terminar. Vamos a pisarle porque si nos queda un buen rato por recorrer. Juan Mereles T660 estilo mexicano, sí, de hecho se ve que ves bien los, como, o conoces bien los camiones o ves mucho al Yeco, que es el que siempre trae uno, trae de esos. Por ahí, a ver, dime, a ver, ¿conoces bien los trailers o ves mucho al Yeco? Saludos desde la Ciudad de México, Teddy Mix Guerrero, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Teddy Mix Guerrero? Aquí andamos manejando un rato. Está en rojo, pero me lo voy a pasar porque llevamos prisa. Aparte, ya era más peligroso frenar que seguirnos derecho. Dice Rodrigo Leal, dice bien bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Yo bien bien, igual muy muy bien aquí. Rodrigo Leal, bueno amigo, ya me voy a dormir, cuídate. Dice, ya mañana veo lo del directo. Ok, Rodrigo Leal, que descanses y que tengas un muy buen domingo. Dice, ya muy pronto tendré ese juego para adentrarme en la ruta. Sí, de hecho te lo recomiendo demasiado, es un juego que no te aburre. O al menos a mí no me aburre. Por ejemplo, yo ahorita luego pongo esta cámara y al poner esta cámara ahí parece que yo voy en realidad dentro del camión. Por ejemplo, ahí yo tengo más control de todo y con el ruido del motor sí calculo bien las velocidades. Por ejemplo, yo sé que ahorita ustedes lo ven raro ahí, pero yo por ejemplo al tener el volante aquí se ve muy muy bien. Pareciera que voy adentro del camión. Vamos a quitar.
dice, yo siempre veo ese tráiler por acá, por Toluca. Ok, sí, yo por ejemplo aquí los he buscado en Estados Unidos y hay muy poco, al menos por la parte donde yo vivo hay muy poco T660. Hay mucho 680, mucho Volvo, W900 y poco T800 también. Tal vez en otras partes haya más, pero hay mucho Freightliner también por aquí, pero como son varios modelos y no los conozco muy bien, pues sí, se me hace un poco difícil reconocerlos eso. Así que está un poco largo el camino. Y vamos para Sonoita. Pues sí, ahora sí ya va tomando un poco más de velocidad. Juan Mereles dice, cada vez que voy por la carretera me encuentro T660, T600 y W900. Sí, yo creo que tal vez por algunas partes usan unos modelos diferentes. Yo que el 680 aquí sí lo veo demasiado, no sé, al menos es el más común que yo veo. Ese y el W900. Se mueve muy feo esa caja. Esas cebollas se pueden voltear. Pasarme el alto porque igual no quiero esperar demasiado. Todo el mundo ya se puso verde, vámonos derecho. Creo que estamos pasando Sonoita.
Héctor Regan Place, hola, hola, ¿cómo te encuentras? De hecho, ya no me llamo así. Tenías que cambiarte el nombre. ¿Cómo te encuentras, copia? ¿O mi otro yo? ¿Quién eres, el Osvaldo Ulises? ¿O el Romboso? Viendo los comentarios. Ahí está el muro del Tron. Grupo Cell dice: saludos, buena ruta, Grupo Cell. Saludos, saludos. ¿Cómo te encuentras, Grupo Cell? ¿Qué pasó? ¿Ya no te acuerdas de uno? A mí se me hace que eres el Osvaldo Ulises. De hecho, estas actualizaciones del American han estado muy buenas porque anteriormente estaban muy muy mal optimizadas. Yo, que tengo una GTX 1070, me daba unos bajones bien feos, que hasta decía: oye, pero ¿por qué si tengo una 1070? Y ahora sí está trabajando muy muy bien. Sí, ya ves, sí, me acuerdo de ti, Osvaldo Ulises. ¿Cómo te encuentras, Osvaldo Ulises? Tanto tiempo aquí. Osvaldo, bien, bien, ¿y tú? Yo muy bien, aquí un poquito, aquí sin hacer directos, pero aquí andamos. Dice: se vería mucho mejor con un color negro y luces azules. Sí, lo que pasa es que este mod no trae luces azules.
De hecho, el negro se ve muy bien, pero no trae luces azules. O al menos que yo sepa, ¿no? Tal vez si use un mod de otro de luces, yo creo que se vería muy bien. Así se ve bien, bien todos modos. De cualquier forma, se ve muy bien. Voy a chocar ahí. ¿Qué onda, Osvaldo? ¿Qué tal? Hola, hola. Yo creo que hoy no vamos a pasar la rumorosa. Yo creo que voy a agarrar por la otra vía alterna. Creo que estaría mucho mejor. Ya quieren la entrega. Se está haciendo un poco tarde. Dice, ¿no sacan mapas de la Ciudad de México? No, me parece que hay un mapa de México, pero es de Euro Truck Simulator. Y creo que viene parte de México y viene parte de Puebla también. Y parte de Veracruz, me parece, pero es de Euro, no es de American. De hecho, me parece que el del American lo van a hacer, pero pues vienen por partes, vienen por el norte, del norte hacia abajo. Y ojalá algún día pudieran hacer este de Guatemala, estaría muy muy bien hacer los tres ahí. Pero sí es bastante grande el mapa, de hecho ahora sí ya está bastante grande. ¿Cuándo traes el T660 Bimbo o Marinera? Lo que pasa es que no tengo skins de las cargas, entonces por eso no. De hecho, el skin aquí trae el de Bimbo, trae el de Tecate, pero no sé por qué cuando agarro esos skins no me aparecen las cargas de Tecate ni de nada de eso. Pero sí, de hecho, yo he querido traer de eso. Voy a buscar cargas de Marinera a ver que en ATS Mods, a ver qué tal. De hecho, ¿dónde estamos? A ver. Vamos a cruzar por ahí. Vaya, vaya, vaya.
sí me está dando unos bajones de rendimiento. Dice, me latería que hicieran un mapa del DF con todo y su smog. Yo creo que eso no costaría hacerlo, ya que solamente le tendrían que poner la niebla y ya saldría así. Pero lo malo que el DF está muy pequeño, ¿no? Como para meterlo en un mapa de American Truck Simulator. Y con todo el tráfico que hay en México, creo que quedaría muy muy bien. Vaya, vamos. Creo que esta calle nunca la había yo recorrido, entonces pues lo bueno que ahorita lo vamos a recorrer. Pensé que eran topes esos. Son para la escuela, son cruces peatonales. De hecho, sí, ya está muy muy bien señalizado esto. Dice, hay una página donde se encuentran las cargas de Bimbo. A ver si. El mod de las remolques de Bimbo, la página se llama Invasores, algo así. Ok, la voy a buscar entonces. Dice, sí, con todo el trafiquerío que hay, los policías corruptos, estaría genial. ¿Hay algún mod para cornetas o solo ese? ¿Cuál es del exterior? Yo creo que sí hay más, pero no le chequé. Y pues, como se escuchan, es este. Son las dos que trae. Vamos a escucharlas desde afuera. Sí, voy a buscar de Bimbo entonces y de Tecate. De Tecate me parece que hay algunos que tienen, pero son de paga por lo regular. Entonces, pues a veces me dificulta un poquito pagar. No por el dinero, sino porque no tengo cómo me lo paguen a veces. Es el problema. Vaya, voy a chocar aquí.
De hecho vamos muy muy bien, vamos buen horario. Lo único malo es que yo creo que voy a tener que volver a hacerlo de día. Y ahí es donde nos vamos a llegar tarde por hacerlo de día. Se ve que derraparon, se fueron para afuera de la carretera. Y esta carretera no recuerdo haberla cruzado antes, así que quién sabe, tal vez tenga mucho tiempo que le ha pasado que ya ni me acuerdo. Para el sonido son las únicas, ¿verdad? Dice. Vaya, que de hecho casi me llevo el policía ahí. O hay más que yo sepa o que haya yo escuchado, creo que son las únicas. Dice, estaría súper bien que pusieran el sonido como las del camioneros del DF. Sí, estaría muy muy bien. De hecho sí, creo que en ese faltan un poco de sonidos, porque por ejemplo son los mismos y creo que en todos lados encuentras el mismo. Vámonos a esta desviación. Ese, lo del parabrisas, porque si no me estaría reflejando todo el sol hacia la cara y ahí está difícil para ver. ¿Y por qué no pones música tipo trailero? No sé, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué música sería para ti tipo trailero? Yo, por ejemplo, si pusiera música diferente, yo pondría Ariel Camacho. Creo que ese siempre la pondría yo. Lo que pasa es que luego cuando pongo cualquier otra música, ahí llegan correos de que, oh, que usaste esta música, que usaste esta música. Siempre dicen, no hay problema, dice, mientras no quieras monetizar no hay problema, pero esta música es propiedad de otra persona y a ratito llega otra y luego llega otra y luego llega otra. Por regular no te dicen nada, simplemente te dicen que no puedes monetizar para que no te vayan a meter cualquier cosa en el canal, pero de hecho no, la mayoría no tienen copyright, pero por regular no te dicen nada con la música. O hay muchas veces que dicen que el dueño de la música puede monetizar este video. Ellos pueden ponerle anuncios, pero todo el dinero se va para ellos. Que al fin y al cabo son unos centavos, pero para un artista que son millones y millones de reproducciones, pues ahí sí les conviene a ellos. Pero a mí me llegan y me llegan mensajes, me llegan correos. Por eso a veces no me gusta ponerlo.
De hecho, lo que me gustaría hacer sería ser policía del Euro Truck Simulator 2 administrador. Eso estaría muy muy bien, andar ahí cuidando a toda la gente. Los BBs o los Ángeles Azules. Bueno, si quieres ponemos un poquito de los BBs. Solo tendría que parar a ver, dime si quieres ponemos de los BBs un ratito y le subimos un poquito. Ahí a ratito me va a estar llegando lo del copyright. Vaya, 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 vaya. De hecho vamos a poner un poquito de los BBs a ver qué tal. Desde el comienzo, hemos estado donando a organizaciones como United Way. Hoy... A ver, espero que no se haya cortado el directo. Si le sabes a uno de verdad, like bro. No, yo no sé manejar en la vida real, simplemente es... en el juego aquí, pero no en la vida real. ¿Para qué les voy a contar que sí o que esto que el otro? De hecho, jamás me he subido a un trailer o un camión de estos. Solo una vez me he subido. De hecho, ahí ya me hubiera yo echado la transmisión, me parece. Gracias por tu like, amigo. Yo creo que un camionero de verdad iría con estas canciones ahí en la noche y manejando. Y de hecho los camioneros manejan más de noche que de día, porque de día hay más tráfico. Vaya, estas curvas. De hecho hasta le voy a subir un poco ahí al volumen porque sí se escucha muy muy bien aquí. Ahora se convirtió en un directo perrón. Sí, de hecho se escucha mucho mejor.
Hoy nomás, esas sí son rolas bailables. Sí, de hecho sí. De hecho son mis favoritas de estas canciones. No sé qué edad tú tienes, Ted Mix Guerrero, pero yo tengo como, bueno, yo tengo 30 años, entonces pues sí son, de hecho no son de mi edad, estas yo creo tenía 5 años cuando estas estaban de moda, o tal vez era más pequeño, pero de hecho me gustan demasiado. Güey, ¿qué onda, Goku 894? Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Qué bien, me alegra, Goku. Eres nuevo aquí en el canal, nunca te había visto. De hecho es de noche, pero temprano, son las 9 de la noche, así que vamos a llegar temprano a entregar la carga. Ya estamos llegando aquí a Ensenada, California. De hecho son estas, son de las mejores canciones. Qué bueno, Goku, me alegra, bienvenido al canal. Espero te gusten los camiones como a mí. Son las 4:14, no, bueno, yo decía en el juego. Aquí donde vivo ya van a dar las, son las 2:04, entonces, si son las 1:04 donde tú vives. Aquí ya son las 2:04. A mí me encantan, dice, tengo 23 años y esas cumbias gruperas son las chulas para manejar. Pues sí, de hecho yo no soy chofer, pero ay, güey, me imagino que sí han de ser buenas para manejar. Eso, lo que es bronco, la que son cumbias, bueno, bronco pero de tipo cumbias, también se me hace que son buenas para eso. Estás muy joven, Teddy Mix Guerrero, imagínate, yo tengo 30 años, me acuerdo cuando tenía yo 23. Vaya, así que se pasa el tiempo demasiado rápido. ¿Qué onda, Euro Miguel? ¿Qué onda? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde te has metido, Euro Miguel? Soy madrugador, Goku. ¿Qué pasó, Goku? Vaya, con cuarta no va. Podrías conducir un Mercedes-Benz, pero sería en el Eurotruck, no aquí. Ando en Guadalajara. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo en Guadalajara? Seguro te llevó el vecino, ¿no? Ya sé, seguro fuiste por lo de tu enfermedad o algo así. Espero te encuentres bien, Euro Miguel. Y
el Mercedes sería para el Euro Truck, yo creo. Pues aquí vamos a entregar, a ver qué tal. He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo. Vamos a tratar de meterlo ahí. Los temerarios, las románticas. Uy, papá, dice, con esas y unos Yakult bien fríos. Uy, Dios. Sí, de hecho, la próxima vez que venga yo, vamos a hacer con música, a ver. Creo que les gusta más con música. De hecho, a mí también me gusta más con música. De hecho, son las mejores canciones, nada que reggaetón ni nada de eso. Vine a que me hagan unos estudios de sangre, güey. Pues ojalá y te encuentres bien, chido, bro, Miguel, porque ya llevas demasiado tiempo así. Tu camión está super cool, gracias. De hecho, sí se ve muy, muy bien. Lucho 48, llegas un poco tarde, ya vamos a terminar. Mi camión es un Mercedes-Benz. En la vida real o en el juego. Mateo Guadalupe dice, ya me voy a dormir, Héctor, hasta mañana. Los demás saludos a todos que estén bien viendo el directo, ok. Saludos, Mateo Guadalupe. Yo también, de hecho, nomás vamos a terminar esto y ya voy a ir a dormir, porque si no. A quien se va. Al lado de mi habitación del hotel hay un vato bien pedo. Pues ten cuidado, bro Miguel, no te vayan a hacer algo, ¿eh? Esa carga. Oh, en el juego, ok. Dice, sí, güey, le está pegando a la pared. Tú siempre tienes mala suerte. La otra vez casi querías llorar. No sé qué te estaban haciendo también. Eres mujer.
ten cuidado, bro Miguel. Espero ojalá y alguien te haya acompañado, porque si no, imagínate. Eso sí está un poco peligroso. ¿Están románticos? No, todavía no. El Teddy Mix Guerrero fue el que me dijo que pusiera yo músicas de estas. Bueno, amigos, me tengo que ir a dormir. Yo creo que el lunes echaremos otra pequeña ruta ahí, pondremos música. Me encantaría quedarme, pero si no, mañana voy a andar todo desvelado en el trabajo y pues... Quiero ir bien a trabajar, amigos. Faltan las chicas. Tengo el corazón roto, me dejó. Pues ve y busca a tu chica, porque si no, te la va a ganar otro. Que descansen, amigos. Saludos, saludos, Lucho. Saludos, Euro Miguel. Ten cuidado, Goku 894. Saludos a todos, que descansen, amigos. Los veo en el próximo directo. En el próximo directo sí pondremos música desde el principio, a ver qué tal, ¿sale? Saludos, amigos.